La Estación Espacial Internacional cuenta con un equipo llamado Hábitat Avanzado de Plantas que permitirá saber las condiciones adecuadas para el desarrollo de vegetales. Se trata de una cámara de crecimiento con un tamaño similar a un mini refrigerador. Se considera que este trabajo es la primera incursión en el estudio de ciclos agrícolas en el espacio. De esta forma se espera ampliar la variedad de cultivos a bordo de la estación, explicó la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio. De acuerdo con la Agencia Espacial Estadounidense, los científicos aprovechan el entorno de microgravedad de la ISS para obtener una mayor perspectiva de los hábitos de crecimiento de las plantas, ya que la gravedad es una fuerza descendente constante en la Tierra. La gravedad es una de las señales principales de las plantas que usan para guiar su crecimiento. La microgravedad puede suprimir el papel de este signo, permitiendo a los investigadores observar otro tipo de señas. La humedad y temperatura son dos factores que también se pueden manipular para probar las respuestas del umbral de la planta, tanto en entornos de crecimiento ideales como inhóspitos. Con esto, esperan que varias plantas crezcan con la is a partir de una semilla traída de la tierra. Notimex